¿Cómo le hago para grabar esta? Bueno, listo, chicos. Entonces, vayamos al grano, como dirían los dermatólogos. Vayamos a la cuestión del esquema, ¿no? El motivo por el cual les había yo pedido que hicieran el documento, Evelyn, Alejandra y Zulema, era que los medicamentos son medicamentos que van a intervenir en los procesos de coagulación. ¿Tienen la imagen? Doctor, creo que se está confundiendo, porque me dejó a mí, a Montse Ladín y a Jennifer Millán hacer esa diapositiva. Sí, cierto. A ver, nada más para confirmar, ¿eh? Sí, cierto. Dice Montserrat y Jennifer, ¿cierto? Sí. Excelente. Perfecto. ¿La tienen? Sí, claro. Solo que necesitamos que deje a mi compañera Montse Ladín transmitirla, compartir pantalla. Allá voy. Montse Landín. Ah, pero sabes que ahorita está como hosting tu compañera, la que la está grabando. Sam, ¿puedes poner como host a esta Jen? Y de todos modos puedes seguir grabando, según yo. A Montse, por fin. Ah, bueno, Montse. La estoy buscando, espérenme. Gracias. ¿Listo? A ver. Excelente. Ahí está. ¿Se ve, verdad? Sí, se ve. ¿Sí lo ven, chicos? Sí, gracias. Sí. Bueno, perfecto. Miren, bueno, hasta pusiste ahí lo de heparina, ¿no? Sí, doctor. Bueno, perfecto. Vamos a retomar cómo habíamos quedado la ocasión anterior para ubicarnos en esto, ¿no? Entonces, habíamos dicho la ocasión anterior que una de las circunstancias importantes en la cariopatía isquémica es la generación de una placa de ateroma, ¿no? Y dijimos que tenía que haber una turbulencia de flujo, una lesión a nivel endotelial, que esto iba a traer como consecuencia la infiltración de monocitos que se convertían en macrófagos. Estos macrófagos iban a empezar a generar una reacción inflamatoria mediada por fibroblastos. ¿No? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, doctor. Sí, doctor. Ok. Y luego dijimos que entonces había una captación de LDL. Estas LDL generaban que los macrófagos se convirtieran en células FAM o espumosas, y que esta oxidación traía como consecuencia que se generara esta plaquita de ateroma. Esta plaquita de ateroma se podía fisurar, y que al fisurarse se podía llevar a cabo un proceso de coagulación mediado por la adhesión, agregación y activación de las plaquetas, ¿no? Y platicamos lo relacionado a la agregación plaquetaria al ácido acetilsalicílico, ¿no? Y los fármacos que nos habían quedado pendientes, que eran heparina, los antagonistas de factores de vitamina K dependientes y la apixaban, e intervenían en la cascada de la coagulación. Y entonces dijimos que tenemos que revisar lo referente a la cascada de la coagulación para entender la activación de estos medicamentos, ¿no? Ok, entonces, ¿quién va a explicar? ¿Quieren que lo explique yo? Como usted quiera, doctor. Bueno, les iba a decir súper rápido
que hay que tener en cuenta que el inicio de la coagulación siempre va a ser debido a un traumatismo de la pared vascular o del internamente de la sangre. Y bueno, esto va a conducir a que se active, que esto va a cambiar la protrombina a trombina. Y aquí inicia la coagulación y siempre se va a formar de dos maneras, de vía intrínseca o extrínseca. Y estas dos van a tener el mismo propósito, que es activar el factor 10. Y luego de activar este factor van a seguir la misma vía que se conoce como vía común. Y hay que tener también en cuenta que la vía extrínseca se dice que es explosiva ya que dura como 15 segundos y la intrínseca que es lenta, que es de 1 a 6 segundos, a 6 minutos, perdón. Y bueno, la vía intrínseca comienza con el factor 7 que va, se va a activar a factor 7 activado y este va a activar al factor 11 y a su vez el factor 11 activado va a activar al factor 9 y el factor 9 junto con el factor 8 activado, el calcio, y el factor 3 plaquetario van a activar al factor 10. Y así estaría terminando la intrínseca. Mi compañera Edith les va a explicar la extrínseca. Bueno, pues la intrínseca va a iniciar, pues como ya lo dijo Jenny, como con un traumatismo de la pared, lo que va a provocar que se libere el factor tisular. Y en presencia de este factor tisular, se va a activar el factor 11 y junto con el calcio activan al factor 10. ¿Y ya? Ah, no, perdón, el factor 7. Activan al factor 7 y junto con el calcio van a activar al factor 10. Ay, perdón. Bueno, entonces ya como les había comentado Jenny, la vía común inicia con la activación del factor 10. Entonces lo que continúa es que el factor 10 activado junto con el factor 5 activado y calcio van a hacer que la protrombina pase a trombina. Esta trombina pues va a tener como distintas funciones, algunas de ellas va a ser como la activación de la agregación plaquetaria, también la trombina va a activar al factor 5 y al factor 13. Entonces, pues ya que tenemos nuestra trombina, esta va a polimerizar algunas moléculas de fibrinógeno, lo que va a dar paso a la formación de fibrina. Esto pues ya es como, nos va a dar un coágulo inestable, pero pues tenemos que hacerlo un coágulo estable. Y esto se va a realizar con el factor 13 activado, que también se conoce como factor estabilizador de fibrina. Entonces ya el factor 13 junto con la fibrina van a formar el coágulo estabilizado. Y pues es de esta forma como finaliza la cascada de coagulación. Y bueno, ahorita ya mis compañeras y yo vamos a explicarles cómo actúan los medicamentos que vamos a ver en ciertas partes de la vía. ¿Pueden continuar con la presentación que hicieron? Y ahorita que, o sea, quiero decir, que empiecen a revisar lo que ya vimos antes. Y ahorita que vamos a ver lo de parina y lo demás, yo ahí les intervengo por algunos detalles que creo que son importantes, ¿les parece? Sí, doctor. Ah, bueno, entonces, si gustan, yo les empiezo a hablar respecto a la Pixaban. Esta Pixaban va a ser un inhibidor selectivo. Espera. ¿No quieres que veamos primero los calcio antagonistas, todo lo que vimos ya antes? Y ya al final checamos los tres que quedan pendientes, que serían heparina, los anticoagulantes directos y los antagonistas de vitamina K dependiente, ¿les parece? Ah, sí, doctor, sí, claro. Sí. Entonces, ¿quiere que nosotros también eso? Sí, desde el inicio de los temas. Ah, ok. Vimos como los antagonistas de los receptores beta, que estos, pues, al ser antagonistas, pues nos va a ocasionar que disminuye la frecuencia cardíaca, la contractilidad, la conducción del nodo
atrioventricular. Esto va a generar que haya una disminución de la demanda de oxígeno de los miocardiocitos. Entonces, pues... Perdón, Monse, una pregunta. ¿No tienes nada para, cómo te podría yo decir, de sustento, no? Sino que es nada más charla. Creo que eso es porque sí, es otro equipo. Nosotros la clase pasada nos comentó que solo una diapositiva con la cascada y ya que a partir de ahí le explicáramos los tres medicamentos faltantes. Es que creo que se está confundiendo. Creo que el otro equipo presente el caso o algo así. Ah, sí. Perdón. Sería al equipo anterior al de Evelyn, el de Alejandra y el de Zulema. Entonces, si le pueden pasar la activación de compartir pantalla a una de ellas, por fin. Ah, sí, pero sí, doctor. Nada más díganme a quién se lo pasó. Si quieren a mí. Ah, ok, ya le. Dame un segundo. Creo que ya sale. Sí, voy. ¿Qué pasa, chavos? ¿Se trabó? No, es que estoy buscando la presentación. Uy. Ok. Perfecto, ahí ya se ve. Compañeros, vamos a comenzar a ver rápidamente lo que son los antagonistas beta bloqueadores. Bueno, principalmente se van a utilizar para tratar lo que son síntomas de infarto agudo miocardio o lo que es angina del pecho. Y también se puede administrar a largo plazo como prevención secundaria debido a los pacientes que ya han tenido como que consecuencias de un infarto agudo miocardio tienden a desarrollar lo que son arritmias cardíacas. ¿Pueden bajarle, por favor? Como podemos ver, tenemos dos tipos de receptores de lo que son de receptores beta. Los tipo 1 son los que se encuentran en el corazón y se encarga de aumentar lo que es la frecuencia cardíaca, el aumento de la contractilidad del músculo. Y bueno, los que son los beta 2 se van a encontrar en músculo liso del endotelio y se van a encargar de dilatación. También se van a encargar, también se van a encontrar en lo que es el músculo esquelético, que me va a ayudar a la captación de potasio. También se van a encontrar en músculo liso, que me hace lo que es la relajación o broncorrelajación. Y también en el hígado, que es me va a ayudar a lo que es la glucogenólisis. También
los receptores beta-2 me van a ayudar a lo que es la liberación de insulina y también eso sucede en lo que es en el músculo y en el hígado. También se van a encontrar receptores beta-2 en los que es en el la relajación de músculo liso. Pero principalmente que vamos a ver en esas diapositivas va a ser los beta-1, que son los que vienen en el temario. La siguiente, por favor. Bueno, como ya mencionamos, los beta-bloqueadores van a ayudar como antihipertensivos. Perdón. ¿Podrías regresar un tantito a la diapo anterior? Miren, acá hay un detalle muy importante. En la parte inferior de la imagen están los beta. Bueno, dijimos que hay alfa-adrenérgicos y beta-adrenérgicos. Y los beta-adrenérgicos dijimos que hay cardioselectivos, que en este caso son los beta-1. Y los no cardioselectivos que son los beta-2. Entonces, si ustedes se van hacia el extremo derecho de la imagen, se van a dar cuenta que está el propanolol como antagonista. El motivo por el cual el propanolol en algunos pacientitos no se utiliza en relación al beta-1 es que justamente, como se pueden dar cuenta, el beta-2 en algunos casos puede llegar a generar broncoconstricción. Entonces, en algunos casos, por esas circunstancias, por la cual en pacientes cardiópatas que se sospecha que tengan algún problema pulmonar, se eligen los beta-1 en relación a los beta-1, beta-2, por el efecto del propanolol a nivel del árbol bronquial. Para ser muy franco, no es lo más común, es decir, no es de que si yo tengo solamente propanolol para darle a un paciente, tengo que darle un beta bloqueador, no se lo dé porque vaya a generar broncoconstricción por su efecto a nivel del tracto respiratorio. No es lo común, no es lo habitual. Pero bajo esas circunstancias, si un paciente tuviera cardiopatía isquémica y enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el tratamiento de elección utilizando un beta bloqueador tendrá que ser necesariamente un beta adrenérgico cardioselectivo, ¿de acuerdo? Sí. Listo, adelante. Bueno, gracias. Bueno, también por otra parte, lo que son los antagonistas, como ya mencionamos, utilizan como antihipertensivos, antirrítmicos. Aparte de bloquear lo que son los receptores beta, también ayuda a disminuir lo que es la demanda de oxígeno en el miocardio, debido a que también tiene a disminuir lo que son las concentraciones de ácidos grasos libres. Y bueno, también como ellos tienen los ácidos grasos libres, tienen a tener los efectos lipídicos que tienen ellos, tienen a gastar más oxígeno, entonces a disminuirlo. De esa forma también ahorran lo que es oxígeno en el miocardio. Y aquí tenemos un esquema donde podemos ver cómo es que los receptores beta tienen acción para contracción de músculo liso, ya que tienen a activar lo que es el AMP cíclico, y a su vez, esta tiene activar lo que son los canales de calcio, y a activar los canales de calcio aumenta lo que es la contracción. La siguiente, por favor. Bueno, aquí tenemos los fármacos que actúan, que son antagonistas, no selectivos, que son tanto beta-1 y beta-2. Los selectivos y los que más utilizan se encuentran marcados con rayitas. También tenemos los que son selectivos de beta-2 y los que son alfa y beta. La siguiente, por favor. Bueno, aquí les resumí todas las indicaciones de los medicamentos. Tenemos lo que es el metoprolol
Y bueno, las indicaciones son pacientes con bradicardia, con bloqueo, no, perdón, contraindicaciones, son pacientes con bradicardia, bloqueo antroventricular, choque cardioquénico, insuficiencia cardíaca descompensada. Las reacciones secundarias y adversas, se va a encontrar lo que es somnolencia debido a que tienen a bloquear y a disminuir lo que es el gasto cardíaco. También tienen a llegar menos sangre a lo que es el cerebro, tienen a disminuir en lo que es la actividad del paciente, así que se encuentra como somnolencia. Cefalea, confusión mental, lo mismo, que se disminuye lo que es el gasto cardíaco al cerebro. Y también fatiga y mareo. Y bueno, se va a encontrar en la categoría C en el embarazo, ya que tiene aumentar lo que es una pérdida de... Se han descrito que se puede ver una pérdida de embriones. Y bueno, su farmacocinética actúa después de... ¿Puedo intervenir? Sí. Perfecto. Miren, aquí hay un detalle muy importante. Los infartos, ¿saben lo que es un infarto diafragmático, chavos? No, nada. ¿Nadie? No. Perfecto, muy bien. Miren, la cara diafragmática del corazón en el electrocardiograma se ve con tres derivaciones, que es D2, D3, y ABF. Repito, es D2, D3, y ABF. ¿Por qué les hago este comentario? Porque por cuestiones de circulación coronaria, las personas que tienen infartos al miocardio a nivel de la cara diafragmática pueden tener como consecuencia bloqueos auriculoventriculares. Entonces, si yo tengo un paciente que tiene un infarto diafragmático y pienso utilizar un beta bloqueador, de acuerdo a lo que acaba de decir su compañera que ya habíamos comentado anteriormente, tengo que descartar que no exista un bloqueo auriculoventricular que contraindicaría el uso de este grupo farmacológico. Entonces, cuando vean un infarto, entonces tienen que checar que no exista bloqueo auriculoventricular, pero principalmente, no con esto estoy diciendo que sean exclusivos, sino principalmente en los que tienen un infarto en la cara diafragmática, ¿de acuerdo? Sí, doctor. Sí, doctor. Venga, ya me interrumpo. Bueno, el fármaco tiene que actuar lo que son 15 minutos después de la administración. Su vida media es de 6 horas. Y bueno, su expresión principalmente va a ser por la orina. Siguiente, por favor. Bueno, aquí tenemos lo que es el atenolol. Y bueno, también es un beta bloqueador selectivo 1. Y bueno, también me va a producir lo que es vasodilatación arteriolar, disminución de la resistencia periférica, tanto también en la poscarga. Y de esa forma, disminuye la poscarga, disminuye lo que es el trabajo cardíaco. Y bueno, sus indicaciones para angina de pecho, arritmias cardíacas, infarto agudo miocardio y hipertensión arterial. Sus contraindicaciones son bradicardia. Bueno, sus reacciones secundarias, perdón, son bradicardias, extremidades frías y trastornos gastrointestinales. También se encuentra en una categoría C en el embarazo. Y bueno, se va a administrar por vía oral. Su absorción será gastrointestinal. Y bueno, su respuesta máxima será de 2 a 4 horas y ya su vida media sí es 24 horas. Su metabolismo será en el hígado, su expresión será renal. La siguiente, por favor. Y aquí tenemos lo que es propranolol. Este es un
beta bloqueador no selectivo tiende a actuar tanto en beta 1 como en beta 2. Esta tiende a actuar en el músculo liso de lo que es de las arterias, en el endotelio y también en el corazón. Y bueno, en sus indicaciones se encuentra lo que es migraña, insuficiencia cardíaca, y sus contraindicaciones es asma bronquial, como ya lo mencionó el profesor, que tiende a vasoconstreñir los que son los bronquios. Entonces, por esa razón, sus contraindicaciones se encuentran lo que es asma bronquial, bradicardia sinusal, shock cardiogénico, hipotensión y feocromocitoma. Y bueno, también quería mencionarles que cualquier beta bloqueador, bueno, no se puede retirar de golpe, ya que tiene a causar efectos adversos muy graves, es decir, que tienen que retirar levemente, o sea, en pocas cantidades y disminuyendo poco a poco lo que son las dosis. La siguiente, por favor. Y bueno, aquí tenemos las reacciones secundarias, que son arritmias cardíacas, derrame cerebral, molestias gastrointestinales, trastornos de sueño, bradicardia sinusal e hipotensión. Y bueno, aquí tenemos lo que son los estimulantes de la guanidato ciclasa, que prácticamente se encuentran lo que es la nitroglicerina y la isoservide. Bueno, principalmente esta me va a ayudar activando lo que es el óxido nítrico, que me va a llevar a lo que es la relajación. La siguiente. Y bueno, la nitroglicerina, como ya mencioné, estimula lo que es la guanidato ciclasa, activando lo que es el óxido nítrico. Y bueno, es un potente vasodilatador. Y tiene más efecto en lo que son en las arterias. De esa forma, comienza a disminuir a lo que es la carga. Entre sus indicaciones se encuentra lo que es angina de pecho, infarto agudo al miocardio e emergencia hipertensiva. Entre sus contraindicaciones se encuentra lo que es la presión intracraneana, aumenta la presión intracraneana. Y bueno, sus reacciones secundarias se encuentran lo que es hipotensión, náuseas, cefaleas, ruborización, vértigo y taquicardia. Y bueno, también hizo lo que es sublingualmente y tiene una vida corta de 5 minutos. La siguiente. Bueno, aquí tenemos lo que es la isosorbide, que se puede encontrar como nitrato de isosorbide o nitrato de mononitrato de isosorbide y nitrato de isosorbide. Y bueno, su mecanismo de acción, como ya mencionamos, igual tú activando lo que es la guanidato ciclasa por medio de la liberación de lo que es óxido nítrico. Y bueno, entre sus indicaciones se encuentra angina de pecho, infarto agudo miocardio, emergencia hipertensiva, insuficiencia cardíaca congestiva, pacientes con espasmos esofágicos. Y bueno, entre sus contraindicaciones se encuentra lo que es hipotensión arterial y síndrome de mala absorción. Sus reacciones secundarias se encuentran lo que es hipotensión ortostática, cefalea, sensación de ardor, parestesia, debilidad y vértigo. Bueno, yo les voy a hablar del otro grupo que vimos, que son los inhibidores de canales de calcio, que son el verapamil. Perdón, aquí yo quería comentar algo, chavos, que creo que es también muy importante y lo vamos a abordar más cuando veamos insuficiencia cardíaca, que era en relación a lo que decía su compañera de si me pasa la que había
esta diapositiva. Miren, en la insuficiencia cardíaca congestiva y en el infarto al miocardio, normalmente deben ustedes estar monitorizando el gasto cardíaco. ¿Esto por qué es importante? Porque recordemos que este grupo farmacológico, como yo comenté en alguna ocasión, también genera una alteración en, digamos, su efecto principal es vasodilatador, pero dijimos que era principalmente en la recarga y con menor efecto en la nivel arterial, ¿no? Entonces, si ustedes tienen un paciente que tiene un gasto cardíaco disminuido y le dan uno de estos medicamentos, el riesgo que van a tener es que disminuya aún más el gasto cardíaco. ¿Por qué? Porque se van a tener un impacto en la precarga. ¿Sí me explico? Entonces, en pacientes que tengan insuficiencia cardíaca e infarto miocardio, deben de checar cuando utilicen este grupo farmacológico que no vayan a tener ese efecto sobre el gasto cardíaco al disminuir la precarga, ¿de acuerdo? Sí, doctor. ¿Continúo, doctor? Oh, ya no. Perdón. Bueno, entonces, habíamos visto el verapamilo y el diltiaxem, que sabemos que tenemos nuestro túbulo T, donde va a entrar el calcio para, bueno, se va a unir al receptor de calcio tipo L y va a aumentar las concentraciones, de calcio intracelular para que se dé una contracción. Entonces, si inhibimos el canal, pues ya no va a aumentar la concentración de calcio y la concentración ya, la contracción no se da. Y este es otro esquemita. Entonces, los fármacos, como habíamos visto, ayudan a que disminuyen la demanda de oxígeno de parte del miocardio y también disminuyen la resistencia vasculares periféricas. Entonces, si sabemos que la cardiopatía isquémica es por un desequilibrio en la demanda de oxígeno y el suministro, pues podemos ayudar a restablecer un poco el equilibrio y que ya no avance tanto. Y de los efectos adversos del verapamilo, tenemos estreñimiento, edema periférico, bradicardia y puede haber exacerbación de la isquemia. Y algo que yo creí importante a mencionar es que si se administra vía intravenosa, puede haber alteraciones en los nódulos y en los bloqueadores beta adrenérgicos. Está contraindicado en antagonistas de los receptores beta adrenérgicos y en toxicidad por digitálicos. También en la disfusión ventricular, porque puede causar alteraciones que ya les había dicho si se administra por vía intravenosa. Y algunas consideraciones que tenemos que tener con el verapamilo es que puede bloquear el transportador farmacológico de glucoproteína P, que participa en la disposición renal y hepática de la digoxina. Y del diltiaxem tiene el mismo mecanismo. El efecto adverso más importante es el edema periférico y comparte la contraindicación con el anterior de la que puede causar alteraciones en la conducción de los nódulos y puede reducir la automaticidad del nódulo SA, así como la velocidad de conducción hacia el nódulo AB, por lo que se debe evitar su administración con un antagonista adrenérgico beta. Y este es un pequeño resumen sobre la intensidad de cada fármaco respecto a su contractilidad, automatismo o conducción. Entonces, por ejemplo, el verapamilo tiene un efecto del 1 al 5, tiene un 5, sobre el automatismo y la conducción. Y por ejemplo, el diltiaxem sobre la conducción tiene un 4, entonces creo que esto puede ser importante para decidir al final individualizar la terapia con el paciente y decidir cualquiera de estos dos. Y sobre lo que habíamos visto en la clase pasada, sobre el riesgo de agregación plaquetaria, ya el doctor nos había explicado como todo el proceso,
que consiste en una adhesión de las plaquetas que se activen y secreten el contenido de sus gránulos y después se agreguen y formen ya como el coágulo en sí. Entonces, cuando las plaquetas se adhieren es porque tienen su receptor para el factor von Willebrand y la glucoproteína 1B. Y esto se donde van a liberar ADP principalmente, que es el que como más importante, que empieza aquí en la vía, se va a unir a su receptor P2Y, que está acoplado a una proteína G, y que va a inhibir a la adenilato ciclasa, entonces va a disminuir el AMP cíclico, y esto pues va a inhibir la agregación y adhesión de las proteínas. Y en esta vía es donde actúa el clopidogrel. Después también habíamos visto el ácido acetilsalicílico, que sabemos que las plaquetas, por la acción del ADP también, activan a la fosfolipasa A2, que va a romper en la membrana los fosfolípidos para liberar ácido araquidónico. Y por la COX-1 que tiene la plaqueta, se va a transformar en tromboxano A2, que va a estar acoplado también a una proteína G y va a inducir a una vasoconstricción. Y esta proteína G también va a llegar a esta parte de la vía, disminuyendo las concentraciones de AMP cíclico. Acuérdese que ese efecto sobre el tromboxano A2 es irreversible. Ya lo habíamos comentado la ocasión anterior para saber más o menos cuánto tiempo antes de algún procedimiento donde el paciente pueda presentar hemorragia, tengamos que suspender el medicamento. Sí. Y el último fármaco que no habíamos visto, pero está en el temario, es el abciximab, que es un anticuerpo monoclonal que se va a unir al receptor GP2B3A activado, que es el que se une con otro receptor igual de otra plaqueta y tienen como sustrato el fibrinógeno. Esto se une el fibrinógeno y se forma un tapón primario en la hemostasia primaria. Entonces, el abciximab ayuda, bueno, el mecanismo es de que ya no se agreguen las plaquetas entre ellas, ya no se unen. Perdón, chavos, una pregunta, porque ahí me confundí un poquitito. El grupo farmacológico que viene dentro del temario, ¿no era un inhibidor del factor 10? Sí, doc. Mire, lo que pasa es que viene también el abciximab y el inhibidor del factor 10 activado es el apixaban. Ok. O sea, son dos. Sí, para no confundirme. Aquí. Bueno, y este es otro esquema que ejemplifica lo mismo de los tres. Y este es uno más fácil, donde se resume todo lo que habíamos visto ayer, que hay una ruptura de placas, se expone el colágeno, aparece el factor, hay una adherencia y segregación de plaquetas. La COX-1 forma tromboxano A2, donde actúa el ácido acetilsalicílico. Hay una atracción, activación de plaquetas. Al mismo tiempo, los gránulos liberan ADP, donde actúa el clopidogrel. Y luego hay una activación de la glucoproteína, que va a ser inhibida por el abciximab, y ya al final se inhibe la agregación plaquetaria. Del ácido acetilsalicílico, los efectos adversos es náusea, vómito, puede haber diarrea, neutropenia intensa o hemorragia. Y como ya los más poco comunes, una hemorragia gastrointestinal, insuficiencia renal aguda, trombocitopenia, hepatitis, angioedema, asma, síndrome de Rille, acúfenos, dispepsia, hemorragia oculta y erupción cutánea.
está contraindicado en pacientes con hemofilia, enfermedad de von Willebrand o trombocitopenia inmunitaria. Y algunas consideraciones que también ya habíamos visto en algunas clases es que a dosis mayores no incrementan su eficacia y pueden intensificar los efectos secundarios. Y algo que es importante es que se deben realizar recuentos hematológicos frecuentes a los pacientes para vigilar los efectos. Del clopidogrel está, digo, sus efectos adversos es fibrilación auricular, insuficiencia cardíaca, eritema multiforme, hemorragia gastrointestinal si se usa en un esquema combinado con el ácido acetilsalicílico, puede haber anemia, también una neutrocitopenia, hemorragia intracraneal y puede afectar la función renal. También en algunos casos está documentado que puede haber dolor torácico, edema, hipertensión, púrpura, molestias gastrointestinales, artralgia y mareo. Y está contraindicado en un trastorno hemorrágico activo. Y lo que ya también les había comentado es que en un esquema combinado con el ácido es, bueno, puede ser mejor que si se usa solo el ácido en un esquema con el ácido solito. Y se puede usar para evitar una isquemia repetitiva en los pacientes que tienen una angina inestable. Y al final, el abciximab, sus efectos adversos, pues puede ser una hemorragia mayor, una intracraneal o trombocitopenia y también puede haber hipotensión. Está contraindicado si el paciente tiene una hemorragia, si tiene lesiones vasculares, hay una neoplasia o tiene apoplejía isquémica. También debemos tener en cuenta los antecedentes del paciente, más la diátesis hemorrágica, que haya tenido hemorragia reciente, que haya tenido una cirugía mayor o tenga una hipertensión grave que no esté controlada. Y si este fármaco se usa con el ácido acetilsalicílico y heparina, que vamos a ver después, impide la repetición de la estenosis, un infarto repetitivo y hasta la muerte del paciente. Pero la limitación más importante de este fármaco es que pues es muy caro. Bueno, yo les voy a empezar a hablar sobre los comarínicos. Ale. Espera. Déjame ver, estoy viendo. Ok. Ah, no, pues es que ya lo pusiste en tu diapo. No, pues adelante. Es que les iba a comentar algo, pero ahorita que termines warfarina y haciendo comarina, yo les comento, ¿va? Ok, está bien. Bueno, la warfarina tenemos como mecanismo de acción que es un inhibidor de la epóxido reductasa hepática y esta a la vez cataliza la regeneración de la vitamina K reducida y es requerida para la síntesis de los factores de coagulación tanto como el 2, el 7, el 9 y el 10, que de forma biológica están activos y también para las proteínas C y S. Los efectos adversos que podemos ver en este tipo de medicamentos es el síndrome de embolización de colesterol, necrosis cutánea y de otros tejidos, hemorragia y reacción de hipersensibilidad, así como alopecia. Y algunas contraindicaciones que podemos ver, pues es en el embarazo, es una clasificación X, hay discrasia sanguínea, una hemorragia cerebrovascular, hipertensión grave no controlada, eclampsia y preeclampsia. A la siguiente, por favor. En el caso de la acenocumarina, también impide la formación dentro del hígado de los factores activos de la coagulación, como en el anterior, que es el 2, el 7, el 9 y el 10. Y esto a la vez también inhibe la proteína C mediante la inhibición de la gamma carboxilación de las proteínas precursoras mediadas por la vitamina K. Y algo otros efectos adversos es igual la hemorragia en cualquier órgano y la calcifilaxis. En este caso hay que tener como consideraciones terapéuticas el uso de... Ay, no, perdón, me estoy confundiendo. La siguiente, por favor. En el caso de las heparinas, tenemos... Estoy. Es que luego inactivo el micrófono, chavos. Si te puedes regresar. Okay. Fíjense bien, esto es bien importante. Bueno, esto es importante. Fíjense bien, chavos.
Si ustedes se fijan, los dos fármacos actúan tanto en factores procoagulantes como en factores anticoagulantes. En este caso, la proteína C y la proteína S. ¿Sí? Sí, doctor. Ok, ok. Entonces, con estos fármacos hay un efecto que es un efecto paradójico, que es que al principio los pacientes pueden llegar a tener trombosis. Repito, con estos fármacos hay un efecto paradójico al inicio del manejo, que es que los pacientes pueden generar trombosis. ¿Alguien sabe por qué? No sé si esté bien, pero bueno, yo lo que busqué es que porque su vida media es muy larga, entonces no actúan en los primeros días y de hecho se tiene que dar heparina de 3 a 5 días en lo que empieza a hacer el efecto de la warfarina. Sí, o sea, digamos, es prácticamente lo que acaban de comentar, pero ahí hay dos detalles, bueno, un detalle importante que voy a explicar. Van a actuar sobre ambos, sobre los procoagulantes y sobre los anticoagulantes. Pero lo que sucede es de que por las vidas medias de los anticoagulantes, entonces al inicio hay mayor inactivación de los anticoagulantes que de los procoagulantes. No sé si me estoy dando a entender. Sí, doctor. Okay. Sí, doctor. Ok, entonces, esto trae como consecuencia que al principio del tratamiento, los pacientes tiendan a generar trombosis. Aunque es un medicamento con efectos anticoagulantes, al inactivar principalmente al inicio los factores anticoagulantes naturales, entonces predominan los procoagulantes. ¿Sí me expliqué? Y entonces, al predominar los procoagulantes, esos pacientes al inicio tienen tendencia a tener trombosis. Por esas circunstancias, por la cual, como comentaba ahorita su compañera, cuando se va a iniciar un medicamento de este grupo farmacológico, lo que se recomienda es de que al paciente ustedes lo tengan, por ejemplo, con heparina. La heparina va a coadyuvar a que durante este periodo en donde predominan los factores procoagulantes sobre los anticoagulantes, los pacientes no tengan posibilidad de tener trombosis. ¿De acuerdo? Entonces, esto es importante. Aunque es un anticoagulante, al principio, cualquiera de los dos, al principio, por las vidas medias que efectivamente comentaba su compañera, por las vidas medias, que son más prolongadas en algunos factores procoagulantes que en los anticoagulantes, por eso es que los pacientes tienden a tener trombosis. Doctor, pero por ejemplo, yo leí, a lo mejor me estoy confundiendo, pero yo leí que tanto en coagulantes como en heparina, si cuando se deja, o sea, aparte de ese efecto adverso que usted dice que es cuando se está dando el medicamento, también después de haberle dado este medicamento, si lo quitas abruptamente podría pasar eso, ¿no? No, sobre todo es más cuando haces el puenteo. A ver, voy a explicar el punto. Si no queda claro, me dicen no lo entendí, ¿de acuerdo? Vamos a suponer que yo digo, ok, este paciente tuvo un infarto al miocardio, tiene afección de la cara anterior. Los pacientes que tienen infartos a la cara anterior, un porcentaje pueden hacer una cosa que se llama trombos intracavitarios. Bueno, entonces yo digo, ok, en ese paciente le voy a dejar un tratamiento con un anticoagulante oral, le puedo dar warfarina o acetacumarina para volver a involucrarnos con los medicamentos que estamos viendo ahorita. Entonces, no le doy el tratamiento solito desde el punto de vista de que, ok, ya le di ayer el beta bloqueador, le di el calcio antagonista,
le di el ácido acetilsalicílico y hoy le voy a iniciar solitamente coagulante. Sino habitualmente lo que se hace es que primero se utiliza heparina. Entonces, al utilizar la heparina, que ahorita nos van a explicar su mecanismo de acción, tanto las de peso molecular normal, la antitrombina 3, como las de bajo peso molecular, que son menos específicas, ese paciente, por la heparina, va a tener ya cierto efecto antitrombótico. ¿Hasta ahí me sigue? Sí, doctor. Sí. Okay. Entonces, cuando yo le voy a dar el anticoagulante oral, se lo doy mientras esté aplicando la heparina. ¿Por qué? Porque la heparina va a cubrir al principio la inhibición sobre los factores anticoagulantes, o sea, sobre la proteína C y sobre la proteína S. Y entonces, cuando esto sucede, ya que pasan habitualmente, esto es más o menos 48 horas en promedio, que yo le empiezo a regular la dosis de la xenocobalamina o la warfarina, yo le puedo ya quitar la heparina, porque al quitarle la heparina ya pasó el periodo en el cual la warfarina o la xenocobalamina podrían tener estos efectos procoagulantes. ¿Sí me siguen hasta ahí? Sí, doctor. Entonces, sí. Entonces, esto es a lo que ustedes leyeron como el puenteo. A eso es a lo que se refiere. Que tienen que dejar protegido con la heparina en lo que llegan a tener una dosis terapéutica de la warfarina o de la xenocumarina. La warfarina y la xenocumarina habitualmente se monitorizan por medio de un índice que se llama INR, que seguramente ustedes en alguna ocasión han llegado a escuchar. Entonces, el índice o la dosis terapéutica de warfarina o de xenocumarina van a depender de este INR, que es un parámetro de laboratorio que se utiliza para poder definir la dosis de estos dos fármacos. Y habitualmente el INR va de 2.0 a 3.0 en personas que requieren el anticoagulante y que no tienen una válvula, y de 2.5 a 3.5 en personas que requieren anticoagulante y que aparte tienen una válvula. Pero en ambos casos, siempre el inicio de cualquiera de estos dos fármacos es en pacientes que primero tienen que estar en tratamiento con heparina. ¿Sí me expliqué? Ahora, cuando suspenden estos fármacos, cualquiera de estos dos, no sucede, no hay ningún fenómeno trombótico. Porque recuérdense ustedes que cuando lo suspenden, el paciente todavía tiene una parte del medicamento en sangre. Es decir, no es de que lo suspendo yo hoy y ya mañana no tengo efecto, sino yo lo suspendo hoy y habitualmente pasan 96 horas en promedio para que empiece a ya no haber la suficiente cantidad de sangre de cualquiera de estos dos medicamentos para que la persona tenga anticoagulación. ¿Sí me expliqué? Sí, doctor. Listo. Avanti. Ay, bueno, como ya mencionó el doctor, con estos tipo de medicamentos debemos tener consideraciones terapéuticas y reiterando, se requiere un monitoreo con el tiempo de la protrombina, y como dijo el doctor, es expresado por la RASO normalizada internacional, que es el INR. También como la explicación del por qué produce una necrosis cutánea, es por lo mismo de que genera una trombosis como pequeña, entonces los vasos sanguíneos se van como obstruyendo la microvasculatura y por eso se genera este tipo de efecto adverso. Y en el caso de que haya una hemorragia muy grave, debe de ser administrado con rapidez el plasma congelado fresco dentro del paciente. Ahora sí, la siguiente, por favor. Bueno, ahorita les voy a hablar sobre las heparinas. En el caso de la heparina de bajo peso molecular, vamos a hablar sobre la enoxaparina, que tiene un mecanismo de acción que inhibe la coagulación potenciando el efecto inhibitorio de la antitrombina 3 sobre los factores 2 activado y el 10 activado.
y por lo tanto inhibe la hemostasia secundaria. Y esto a la vez posee una elevada actividad anti el factor 10 activado y débil sobre la actividad del factor 2 activado. Alguno de sus efectos adversos es como hematoma por la vía de administración, la hemorragia, paraplegia, fibrilación auricular, necrosis cutánea, insuficiencia cardíaca, neumonía, pruebas de función hepática aumentadas, molestias gastrointestinales, anemia y fiebre. Y en este caso, las contraindicaciones es que haya un sangrado mayor activo o haya una trombocitopenia. Chavos, aquí ya les comento lo que es importante. Sobre todo se ve con heparina no fraccionada más que con la de bajo peso molecular, ¿eh? Y esto es que los pacientes pueden tener una trombocitopenia, pero es una trombocitopenia autoinmune. Esto habitualmente al ser autoinmune quiere decir que hay personas en las cuales si yo les di heparina por profilaxis, por ejemplo, lo operaron de la cadera, va a estar mucho tiempo inmóvil y entonces le manejo heparina para evitar que haga trombosis por éstasis sanguínea, ¿no? Por falta de movilidad. Cuando ese paciente yo lo vuelvo a exponer heparina después de un periodo, muchos pueden hacer trombocitopenia autoinmune por heparina. Bajo ese tenor, aparte de las hemorragias, un detalle que tienen que estar muy pendientes de personas que manejan heparina es que no presenten esa trombocitopenia autoinmune. ¿De acuerdo? Y también otras consideraciones terapéuticas es que ahora sí que la dosis de heparina debe de ser basada en el peso del paciente y también evitar la coagulación excesiva en pacientes con insuficiencia renal. La siguiente, por favor. En el caso de la heparina no fraccionada, como mecanismo de acción, tenemos que se combina con la antitrombina 3 y esta inhibe la hemostasia secundaria por la inactivación no selectiva de la trombina, que es con el factor 2 activado, con el factor 10 igual activado, el factor 9, factor 11 y factor 12, todos son activados. Y los efectos adversos aquí es que hay hemorragia, hay trombocitopenia inducida, como mencionaba el doctor, hay hematoma subdural, aumento de los niveles de aminotransferasa hepática, entonces por lo tanto también debemos estar monitoreando todos los, bueno, ahí debe de haber un perfil hepático y algunas contraindicaciones aquí es sangrado activo mayor, no se puede presentar, bueno, no se puede administrar en pacientes con hemofilia y como trombocitopenia. Y como mencionaba también el doctor, la incidencia de la trombocitopenia inducida por la heparina no fraccionada es mayor en quienes reciben la heparina de bajo peso molecular. Y por decir, este tipo de heparina también debe de estar contraindicado o por decir, hay que interrogar al paciente si no está consumiendo como plantas medicinales como es el tipo ajo, jengibre, el trébol, porque este tiene un riesgo de aumentar el sangrado. Podemos la siguiente, por favor. Que ya no hay otra. ¿No son los factores inhibidores del factor 10 activado? Es que en el programa que nosotros vimos no venía un medicamento para eso. Bueno, con ese mecanismo de acción. No me dijo ahorita, espérenme. Es que al parecer creo Antonio, que tiene como programas diferentes. ¿Cómo diferentes? Es que cuando yo lo revisé estaba en la página, pero no sé, como que no es el mismo, no sé cómo estuvo ahí. Ok, ¿podrían poner nuevamente la diapositiva donde están las cascadas de la coagulación, por fin? Sí, doctor. Solo necesito que me permitan. Ay, voy.
Doctor, una pregunta. ¿Sí? Así como nos comentó ahorita que la heparina se puede usar con otros fármacos, yo había leído que también con el ácido acetil salicílico. ¿Eso es común? Ocupar tanto la heparina con el ácido acetil salicílico para tratar, me parece que leí que era para tratar la angina inestable, sin elevación del ST, pero no sé si eso sea muy común o no se emplee. De hecho, era un párrafo pequeño, por eso le quería preguntar. Sí, sí se puede utilizar. De hecho, si se acuerdan, yo les había comentado en alguna ocasión que cuando yo era estudiante como ustedes, los pacientes que tenían stent solamente les dabas clopidogrel en lugar de aspirina. Sin embargo, hay muchos estudios que manejan lo que se conoce como terapia dual, que es dos fármacos que actúen en diferente, que tengan diferente mecanismo de acción, pero en que intervengan dentro del mismo proceso. Por ejemplo, yo le puedo dar a alguien para la hipertensión arterial un bloqueador ARA2 con un diurético. Entonces los dos van a impactar en el mismo problema, pero tienen mecanismos de acción diferentes. Bajo ese tenor, salvo que sea algún paciente en el que tú le vas a hacer algún tipo de procedimiento invasivo, es decir, el paciente tiene una hora que tuvo el infarto al miocardio y tienes acceso a que le puedan hacer trombolisis o que le puedan hacer una angioplastia para destapar el vaso. Entonces, como son procedimientos que te pueden generar hemorragias en esos pacientes, no lo vas a utilizar. Pero si son pacientes que están fuera de esa ventana, no tienes ningún problema en utilizarlos, sobre todo por dos detalles importantes. El detalle número uno es que dijimos que en la formación de la placa de ateroma y en la erosión de la misma, se lleva a cabo un fenómeno trombótico generado en gran parte por la adhesión plaquetaria. Si ustedes se recuerdan, hay una cosa que le llaman trombo blanco y hay otra cosa que le llaman trombo rojo, ¿no? Entonces, en esas circunstancias sí se pueden utilizar ambos, pero son en pacientes en los que tú tienes la certeza que ya no le vas a hacer ningún tipo de procedimiento invasivo. ¿Para qué? Para que no tenga riesgo de que vaya a tener algún tipo de problema hemorrágico. Gracias, doctor. Doc, ¿y la broquinasa y ese tipo de cosas así antitrombolíticos, cuándo se usan? ¿Cuándo es una emergencia? Ah, esa es una buena pregunta. Mira, son dos fármacos. Uno que se llama estreptoquinasa y otro que se llama inhibidor del activador de plasminógeno tisular. Entonces, cuando tú tienes un paciente que ya por tiempo ya no puedes llegar a un hospital para que le hagan una angioplastía, que si ustedes recuerdan, de acuerdo a las guías, lo ideal es de que esté dentro de los primeros 90 minutos después de que tiene el cuadro. Hay algunas guías que ya han ampliado este periodo de ventana, pero si tú pasas este periodo de ventana y tienes posibilidad de que el vaso vuelva a estar permeable y no hay ninguna contraindicación, esto es muy importante, que no exista ninguna contraindicación, puedes utilizar esos dos medicamentos que son trombolíticos. Se utiliza con mayor frecuencia la estreptoquinasa. Pero en ese sentido es muy importante, lo reitero, que no exista ninguna contraindicación. Voy a poner dos ejemplos muy sencillos de una contraindicación, ¿de acuerdo? Un ejemplo, uno es un paciente que lo operaron del abdomen porque le encontraron una úlcera perforada hace una semana. Entonces, en ese paciente no puedes utilizar un trombolítico porque tienes el riesgo de que a raíz de la cirugía pueda haber una complicación abdominal. Si me explico, acuérdense que los trombolíticos, pues evidentemente, ponerlo dentro de la circulación va a tener su efecto trombolítico o riesgo de que el paciente tenga una hemorragia en cualquier parte del cuerpo. Y el otro, y otra complicación para utilizar un trombolítico, son pacientes que tengan cifras de presión arterial muy altas. Por ejemplo, si un paciente tiene 180, 130 de presión arterial, ustedes saben que ese paciente tiene un riesgo de tener una hemorragia cerebral por la cifra de la presión arterial, ¿no? Entonces, si a ese paciente con esa cifra de presión arterial yo le doy un trombolítico, el riesgo que yo tengo es de que haga una hemorragia cerebral. Entonces, esas serían las utilidades
de los trombolíticos son pacientes en los que yo tengo posibilidad por tiempo de que vuelva a estar permeable el vaso sanguíneo, pero ya no le puedo hacer una angioplastia. Y tengo que considerar las contraindicaciones. ¿Sí? Gracias, doctor. Doctor, el medicamento que estaba hablando del que es inhibidor del factor 10 es el fondaparinux. No, ahorita que pongan la imagen les explico, ¿va? Ok. Ya la pueden ver, ¿verdad? Ya. Perfecto, entonces fíjense, son varios detalles importantes, chavos. Miren, si ustedes se fijan en la parte inferior de la imagen, en la vía común de la cascada de la coagulación, está la activación del factor 10, del factor 5, y luego finalmente el factor 2 y la generación de fibrinógeno, ¿no? Entonces, el punto número uno importante es, cuando ustedes dan un tratamiento anticoagulante oral, anteriormente lo que se monitorizaba era el TP del lado derecho de la pantalla. Entonces, para yo saber qué dosis de anticoagulante oral le tenía que dar a un paciente, iba yo regulando el TP. El TP anteriormente, la forma de saber qué dosis le daba yo a un paciente era que le medía yo el TP. Y el TP terapéutico, es decir, el que yo sé que estoy cumpliendo con el efecto anticoagulante del medicamento que le estoy dando al paciente, era que estuviera 1.5 veces por arriba del testigo. Cuando ustedes les hacen ustedes ven el resultado de un TP, ustedes saben que les ponen lo que tiene el paciente y cuál es el testigo, para que ustedes hagan una comparación y sepan qué tan bien o qué tan mal anticoagulado está el paciente, ¿no? Luego, segundo punto importante. La heparina actúa tanto en la parte de abajo de la cascada como en la parte superior izquierda de la cascada, que está ahí, lo ven ejemplificado de color púrpura. ¿De acuerdo? Entonces, hay un grupo de fármacos orales que se llaman anticoagulantes a nivel del factor 10 activado, es decir, la parte inferior de la pantalla. Entonces, dentro de estos fármacos, hay uno que se llama rivaroxaban, y otro que se llama epixaban, que son medicamentos, a diferencia de la heparina, tanto estándar como de bajo peso molecular, que no son inyectados, sino son orales, ya actúan a nivel del factor 10. Y el tercer detalle importante de este grupo farmacológico es que, a diferencia de los anticoagulantes orales que vimos hace ratito, es decir, los comarínicos y la warfarina, no requieren ustedes estar monitorizando el INR o el TP para saber cuál es la dosis terapéutica adecuada de los pacientes. De tal manera que cuando ustedes estén en los hospitales se van a dar cuenta que la tendencia desde el punto de vista de manejar medicamentos vía oral que actúan en la cascada de la coagulación van a ser estos medicamentos que se llaman anticoagulantes orales de acción directa. Y ya va a ser muy poco los pacientes que van a utilizar tanto acena como harina como warfarina, por lo que yo te expliqué hace un momento, porque el monitoreo es más sencillo con los fármacos nuevos, por un lado. Y por otro lado, porque su riesgo de hemorragia sí existe, pero al ser más específicos en la parte de abajo de la cascada de la coagulación, tienen menos tendencia. Ojo, no estoy diciendo que no existe el riesgo, por supuesto que existe. Pero a diferencia de la cenofumarina o de la warfarina, que no tengo que estar monitorizando el INR, estos fármacos son los que se están utilizando actualmente con mayor frecuencia en pacientes que requieren anticoagulación oral. ¿Sí me expliqué? Entonces, la diferencia es muy sencilla. La heparina actúa uniéndose a la antitrombina 3
y al unirse a la titulina 3 va a actuar tanto en la parte izquierda superior de la cascada de la coagulación como en la vía común, que está en la parte de abajo. Los anticoagulantes orales como la warfarina y la cefoparina van a actuar sobre los factores vitamina K dependientes, que ustedes saben que son el 2, 7, 9 y el 10. Y el grupo farmacológico nuevo, donde está rivaroxaban, gipixaban, perdón, rivaroxaban, sí, gipixaban, son medicamentos que actúan sobre el factor 10 activado. Esos fármacos son los que parcialmente vienen en su programa. Y el motivo por el cual vienen ahí es porque van a sustituir a corto plazo tanto a la warfarina como a la cefoparina. ¿Sí me expliqué? Sí, doctor. De hecho, tenemos una. A ver si mi compañera Montse la puede cambiar. La siguiente. Justo está la warfarina. Ahí está los que inhiben la warfarina y el rivaroxaban. Ah, bueno, entonces eso es lo que es que estaba mi micrófono en mute, perdón. Pues ahí pueden ver lo que yo les decía hace un momento. Son medicamentos que actúan de forma más específica en la parte inicial, digamos, del área común de la coagulación. Es decir, el factor 10, 5, 2 y 1, que es la parte común de ambas vías de la coagulación. Entonces, estos medicamentos, a diferencia de lo que pueden ver abajito de la warfarina, fíjense cómo la warfarina, como decíamos hace ratito, actúa sobre los factores vitamina K dependientes. Por eso es de que tienden a tener más complicaciones hemorrágicas. Entonces, la tendencia es sustituir warfarina y cefoparina por rivaroxaban o apixaban. ¿De acuerdo? Sí, doctor. Listo, chavos. ¿Tienen ya el caso de insuficiencia? ¿Qué sigue? ¿Insuficiencia cardíaca? Sí, doctor. De hecho, le íbamos a comentar que ya eran, bueno, ya son más de las 4, entonces ahí no sé si tenga algún inconveniente o... No, ya nada más para terminar, mañana seguimos con insuficiencia cardíaca, ¿va? Sí, doctor, de hecho le envía su correo el caso, entonces si lo puede revisar y decirnos cualquier cosa antes de, bueno, o para hacerle cualquier modificación, enviárselo a nuestros compañeros, de todos modos ya lo tienen, pero por si llega a encontrar algo, ya está en su correo. Y no sean malitas, ¿me pueden compartir en el correo cuál de los dos programas farmacológicos es el adecuado de los medicamentos para insuficiencia cardíaca, por favor? Sí, doctor, yo se lo envío al rato, no se preocupe. Listo, suerte, nos vemos mañana, cuídense, que descanse. Hasta luego, doctor, buen día, gracias. Gracias. Gracias, doctor, muchas gracias.